Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a estar presentando un modelo de casa económica con techo a dos aguas, cochera abierta, piscina y quincho en el jardín posterior, y muchas otras comodidades que iremos descubriendo durante el video. El lote aquí presentado tiene 10 metros de frente por 20 metros de profundidad, en tanto que la casa tiene 10 metros de frente por 7.6 metros de profundidad. Como suelo comentar en muchos de mis videos, la casa se podría edificar en terrenos menos profundos si reducimos el espacio destinado a los jardines, tanto posterior como frontal. La casa presenta un estilo tradicional, con techo a dos aguas y revoques finos en tonos beige y chocolate, tonos que combinan con las tejas de terracota, logrando un balance sutil de colores en el frente de esta vivienda. Al observar el plano, podemos ver que la casa tiene una sala de estar, comedor y cocina en este sector, un dormitorio principal, un baño completo, un dormitorio secundario, un lavadero de acceso exterior y una cochera abierta. Estas son las medidas principales de la casa. Pueden conocer más detalles en relación a las dimensiones de la construcción descargando el plano que dejaré en la descripción del video. Al ingresar a la casa, la sala de estar nos recibe, con un sofá en forma de L que brinda un espacio confortable en el que recibir visitas o disfrutar de la TV. Este sofá también funciona como elemento delimitador de espacios, para separar visualmente la sala de estar del sector del comedor. La cocina y el comedor diario se ubicarán en la parte posterior de la construcción, desde donde tendremos acceso directo al jardín posterior. Por aquí se ubica el dormitorio secundario, con ventilación hacia el jardín posterior. Esta es la habitación secundaria del proyecto, y en caso de no ser necesaria para ser utilizada como habitación, podría convertirse en una oficina, un depósito, un cuarto de costura o cualquier otro uso que supongamos más conveniente. En medio de las habitaciones se ubica el baño completo con ventilación exterior, siendo el único en este diseño. Recordemos que estamos en presencia de una casa pequeña y económica. Sobre el frente del diseño se ubica el dormitorio principal, que en este caso presenta una decoración sobria, con presencia de madera natural, lo que le aporta un acabado acogedor y hogareño. La galería lateral que pudimos conocer al descubrir la fachada funcionará no solo como cochera abierta, sino que se encuentra comunicada con el jardín posterior, algo que puede resultar muy cómodo si hay mascotas en el hogar. El lavadero es exterior y se ubica en el extremo de la construcción bajo la galería techada. En momentos tan particulares como este que estamos viviendo, contar con un lavadero exterior nos brindaría un espacio en el cual desinfectarnos antes de entrar a casa. En el jardín trasero se prevé la construcción de un quincho con techo de madera. Allí se ubica el asador
un horno a leña, una barra al aire libre y otras comodidades que podremos disfrutar mientras hacemos uso de la piscina. Al ubicar estos elementos en la parte posterior del patio, conservamos un sector de césped, lo que ayudará a mantener fresco el sector en los días de verano. Esta casa tiene una superficie cubierta de 76 metros cuadrados. Su costo de construcción aproximado es de $38,000. Este valor incluye la mano de obra y los materiales de construcción de obra gruesa. En dicho valor no se incluye el quincho, la piscina ni el lote. Les recomiendo que tomen este valor solo de manera orientativa. Recuerden que los costos de construcción varían mucho de un lugar a otro. También les quiero comentar que esta es una vivienda que se podría ampliar con el tiempo en caso de necesitarse más dormitorios. Incluso se podría cerrar la cochera para mayor privacidad y seguridad. Se los comento para aquellos que no pueden hacer una gran inversión inicial y piensan en agrandar la casa con el paso del tiempo. Ahora les propongo ver algunas variantes de decoración para la fachada. Me gustaría saber cuál de ellas es la que más les agradó, así que los invito a compartir sus opiniones con nosotros en los comentarios. Y hasta aquí el video del día de hoy. Les doy las gracias por haber visto el video hasta este punto. Los invito a disfrutar de alguna de estas otras dos propuestas y los despido con un caluroso saludo hasta el siguiente video. ¡Adiós!